Bro, I swear on God, you don't want to fuck shit. This shit's so long, baby. Is that my voice? Drippin' like a school. On a four with school. Maybe gonna school. She funny with it. Cool. V54 thump. I'm a hump on a bounce. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had a little lamb. I really do not fuck with that. She calling me the muffin man. I surely like the muffin top. Snow, let my lashes. I can't pick, yo. It's either tits or some asses. Blue cover glasses. Please don't be so hassle. I'ma pull up on a 30 all the way from Kansas. Whoa. Yeah, I think I need a teaser. If she be a pleaser, baby needs a squeezer. Anybody leave her, she tryna buy my dick. And you biting on my style, is your name Sharkeisha? And you like the Mona Lisa, cause you was a fake. And the reason why I went to school, numbers on the paper. And there's several faster ways to get the money in those cages. And you really, really bout the kick, she looking like an easy bag. Leave you covered up and couple nerves, what you say? What you say? Once you school and cop go your purse for my sake. Please don't tell me you gon' pipe it first, not okay. Money at the end, I'm coming first, on the leg. Drippin' like a school. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it, cool. V54 thump, I'm a hump on a bounce. Jack and Jill up a hill, baby tryna get a meal. Mary had a little lamb, I really do not fuck with that. She calling me the muffin man, I surely like the muffin top. Muffin top, muffin cars, I don't wanna stop. Got it on the lot, would this baby ever flop? Dressing all these rappers, I just let it slap. Chop, feel had a hard right behind my desktop. Whoa, baddie, why she praying up to me? Ho, ho, gotta give her when you're on your knees. Oh no, sick and tired of doing shit for free. Yo, bro, I'm a voice, bro, is that betcha? Don't you like it when these diamonds look like respect? I'm a little closer, sexy boy, and inspect. Sip a little Henny, that's the cause and effect. Baby, no money to this money, let me collect. Big bag, price tag, Gucci bag, okay. Don't break, cocaine, red flag, no way. Big bag, price tag, Gucci bag, okay. Don't break, cocaine, red flag, no way. Drippin' like a cool. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it, cool. V54 thump, I'm a hump on a bounce. Jack and Jill up a hill, baby tryna get a meal. Mary had a little lamb, I really do not fuck with that. She calling me the muffin man, I surely like the muffin top. Baby, no money. Dude, I'm so tired, can we go home? Going to store, 2 a.m. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling through the city and we hide behind the tents. In the Benzo, got the swisher out the window, then we dip. Posted at the corner store. 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 Okay, 2 a.m. I'm posted. Dope all in my dance floor. Moving the youth I run with. My treat your block like a dance floor. Finesse or ran out the landlord. Mama said, pull your pants up. Bending corners and scraper and loyalty. Till my bands up. I'm pushing, moving, working, proving. It's commas on the way. Put the pussy on pedestal. Blow the medical to the face. It's evident on my fate. Rolling heaven in my new race. Declining the call from labels. Still grubbing on struggle face. They all wanna know what's next, shit. I don't even know myself, nah. I don't wanna hear your best shit. I don't really need your help. I'm posted and smoking just like my uncles before me. I politic with the stagnant. Forget my day by the morning. At the corner store, 2 a.m. Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling through the tents in the Benzo, got the swisher out the window. Then we deal. Posted at the corner. Posted at the corner store. Posted at the corner store. Posted at the corner store. I grew up on Old English. That's that malt liquor. Uh-huh. Never smoked a backwood, it was all swishers. Uh-huh. Before I pulled a fake ID out on a bartender, I was on a bag of Cuban Z's, walking off kilter. We ain't had no common sense. Do that dirt and hop that fence. Roasting, talking shit, we mobbing. I just got my mama's whip. We blow drink out that window right with your tape. If it's garbage, I used to roll up a spliff and I mixed the weed with the parliament. Couldn't tell you about our future. We was on the corner posting. Wasn't thinking about tomorrow. On the rooftop smoking. Switch your guts in the Funyun bag. I was just doing my thing. Hit the hot boot aisle. Got gizzards instead of the wings. But it's all the rumor. Estos son $7,000. Es el dinero que tengo en mi mano. Y es el.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán. Allá. Bueno, ya creo que ya ajusté todo, ya no más falta empezar ya a jugar. Ahí me confirma si se escucha bien el audio, si no, bueno, para ajustarlo un poco más. Espera. Vamos a darle una nueva. Se ve verde. Tu estación. ¿Te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno. Ahí se arregló. Máxima dificultad, vaya, así modo. ¡Te tengo! Bueno, lo puse en difícil, ¿eh? Sería complicado. Artyom, tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie. Sí, se ve bien, bastante bien. Pensé que se iba a ver un poco peor. Algo se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta, te cubro. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Busca munición y botiquines en esas cajas. ¿Listo, Artyom? Sígueme. ¿Ya estamos? Vamos allá. Casa. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella te ahogarías como un pez fuera del agua. ¿Qué es
así hemos llegado. Este es el salón de actos de Korolev. Está muy cerca de la torre. ¡Carga el arma! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que tirar! ¡Bastión! ¿Tienes? ¿Estás listo? ¡Tira! ¡Así! ¡Así! ¡Tira! ¡Así! ¡Eso! ¡Salgamos! Sí, a mí ya no me queda muy bien. Aquí está Artyom. Lo que buscábamos. ¡Adelante, Ullman! ¡Adelante! ¡Cambio! Te recibo alto y claro. ¡Cambio! Estamos en la torre. Repito, estamos en la torre. ¿Ha salido el grupo? ¡Cambio! Afirmativo. Hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre. ¡Cambio! Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces... tampoco, yo nunca le presté atención, yo simplemente lo presté igual. No me quedé como en las primeras misiones y lo estoy volviendo a repetir porque me quedan algunas dudas por eso. Ha oído ese. Escuche. ¿Qué demonios es? Formad un círculo. ¡Mantened la calma! ¡Abrid bien los ojos, muchachos! Sí, parece que va a ser más duro que en la biblioteca. ¡Mierda! ¡Fuego a discreción! Pues yo ya me quedé sin municiones. Este es literalmente el primer miembro que he cargado, ¿no? La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era en nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años, y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos.
manches, ahora lo siento mejor. Había, yo me acuerdo que había algo por acá. Ahí está. Ah, la radio. Bueno. Vamos, Artyom. Mierda, cerdos, enfermedades. En peores me he visto. Alex. Sí, Nikolai. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más? Sí, podríamos decir que sí, un apocalipsis. Pero si te leo tarde, es que como no tengo el chat en la pantalla principal, estoy en una laptop viendo el chat, esa parte en directo. Ya veremos qué opina Hunter. Pero si no, te. ¡Te leo rápido! Sergei, ¿has visto a mi Sergei? Hola, Artyom. Todo va a salir bien. Anoche atacaron a otra patrulla. Mamá, el hospital está colapsado. Vamos, Artyom. No entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener el orden. No se permiten visitas. ¿Y Alexei? Estaba en la avanzada. Déjalo en paz. Ah, eres tú. Alexei partió. ¿Puedo ver un bug? Lo he visto. El capitán. Adelante, Alex. Bien, pero... Hola, Artyom. ¿En serio, Facu? Bueno. ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que Dios, tarde cuando acabará frente, esto, acaba ya no lo soporto más. No alcanzo. Un momento. No. No. Aléjate de mí. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Sí. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. En el respiradero principal. En la escuela fusilando, más o menos. Aquí hay heridas. Ya este mes termino todos los estudios y ya. Lleva tu grupo a los túneles. Alex, debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom, hazte con un arma. ¿Me la das, por favor? Qué buena. ¡Ay, mi arma! ¡Ay! Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. Podemos detenerlos.
Puntería excelente. Aquí no hay oscuros, solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Chal. Los oscuros no son simples mutantes. Son. Espera, que yo también me den un poco más de ilusión. El siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Novus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto de guardia exterior. Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste, ¿comprendes? Qué bueno. Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia Riga y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. ¡Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Artyom, no te olvides de nada. Отстой, перевертаться, бабушка здорова. Отстой, перевертаться, кушает компот. Отстой, перевертаться, ей мечтает снова. Отстой, перевертаться, пережить налет. Lo siento, Артём. Esta zona de la estación está cerrada temporalmente. Solo los guardias pueden pasar. Esa música suena muy bien. ¿De dónde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comando por algo de munición. ¿Seguro que no te arrepientes del trato? Estoy harta de esta mierda. Hola, no sé cómo lo aguanto. Muy bien. Yo ahora me decía dibuja a otra que cosa. Me de por ejemplo... Que no me convenías. Qué razón tenías. Ya sé. ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. ¿Una casa grande? Y cuando mamá vuelva, se la enseñaremos. Así se pondrá muy contenta. Va a ser una gran sorpresa para ella, hijo. Vale, dibujaré una. Papá, ¿cuándo va a volver mamá? ¡No! Pero mierda. Una pesadilla. Ojalá pudiera ver cuánto has crecido. He soñado que volví a la superficie. Déjate de pesadillas. Quedan 50 por todas partes, porquería.
La gente es basura, ¿sabes? Embusteros, hipócritas, traidores, vanos. Con esas huellas asquerosas que vas dejando por todas partes. Sin pensar en ellos. Que tengo que ir atrás limpiando. No te dije que no te digas. No me hace ninguna gracia tener que andar buscándote. No hagas que papá se preocupe. Señor, ¿cómo es posible? Fíjate, es el casco de mi cámara. Otra vez borracho. Mueve el culo, inútil. Hola, Artyom. Dime, ¿qué te parece el bus? Más que beber. Hola, Artyom. ¿Necesitas armas? Bien, echemos un vistazo. Todo se aprende. Metralleta calibre 5.45, fabricada... A la mierda, ¿en serio? ...precisa y se calienta como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Pues coge una pistola y a correr. Sin miedo, no tiene misterio. Dispara ráfagas cortas, Artyom. Llévate también un poco de munición. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Uh-huh. Botiquines del ejército, por si acaso. Listo, amigo, ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto. Realmente casi no le tengo miedo a nada, simplemente... Así de cosas fuertes, pero así no tengo ningún tipo de miedo, creo. Ya cuestiones emocionales o algo así, yo creo que sí, como todo, creo. Había un botón, me acuerdo. Saludos, Diez. ¿Estás listo para salir? Si yo inventara esa cosa, me volvería loco. Imagina que... ¿Estás listo? Pues vamos. Me parece peor que ser el doctor aquel que inventó la guillotina. Artyom, siéntate ahí. Y tú, Eugene, aquí. ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Chicos, ¿vais a Riga? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. ¿Puedo hacerlo? Pues vamos. Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. ¡Vamos! ¡Que no nos pase nada! Bien, ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhu, pues... Artyom! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido. Y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Pues más o menos. Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba no haber sido solo con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero Hunter dependía de mí. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta, comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, vamos, vamos. El mercado está junto a Riga, y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso va a ser de Hansa. ¿Cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales.
y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. Toda mi vida es en Sebastopolskaya. En realidad, ni siquiera llegué a la estación. Me dio un ataque de pánico y salí corriendo. Despacio, chicos. Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... no sé, no me gusta. Eso es todo. ¿Por qué será? Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos... Le recargan a palos. No estaría mal. A mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdelo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris. Boris. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Mi cabeza! ¡Artyom! ¡Fue! Sí, hasta cagazón. ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Droga, sí. ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Mierda! ¡No! Tengo un what? ¿Qué? What? Qué cagado, ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Mierda! ¡No! Dios,
toma, toma. ¡Hala! ¡Puta madre! ¡Usa mi escopeta! ¡Ten! ¡Me va a comer! ¡Chingue! Qué calor. Necesito un trago. La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. Bien, muchachos, brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti, chico. A darle, duro. Demonios, de no ser por ti, Artyom, nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. Por ti, Artyom. Por ti, Artyom. Por mí, a la verga. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. ¿El vodka? ¿What? Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Por ti. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de efluvio invisible. Perdimos el conocimiento. Cuando me recuperé, te lo agradezco, hijo. Gracias a ti estoy vendiendo más que nunca. Más que guay. La mierda de que el túnel no le afectara. Así que se puso a disparar a las bestias. La verdad, no sé cómo logramos llegar a la... Yo también brindo por este valiente muchacho, por Artyom. Por ti. Bandidos, monstruos, ¿cuánto demonios saldremos de este lugar? ¿Ya no hay nada más que me pueda quedar? ¿Puedo llevar? Tengo mis derechos, déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa, imbécil, pero obedezco órdenes. Puta sí, la... Venid, mirad, probad y comprad. Como quieras. Hola.
¿Necesitas munición? Pregúntame a mí. Ahí está, suficiente. De nada. ¿Dónde voy? Vaya, ¿de verdad llegaste aquí en una vagoneta? No, llegué en auto. Sí, sí es. Hay un tipo en el callejón esperándote. Me gustaría montar hasta ahí. Allí por una. ¿Me das una bala? Niño. Gracias, vamos. Ahora tengo que irme, si no me van a zurrar. Acércate. Tú eres Artión, ¿verdad? Bueno, siéntate. Yo me voy. Adiós. ¿Ya? Todos me llaman Bourbon. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Vamos. Quedarse en esta sentina es absurdo. What the fuck, nigga? Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos. El paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos al uno del otro, llegaremos a nuestro destino. ¿Pero qué? Es solo un merodeador. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. A la madre. Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizás sea el viento.
He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien puedes oír. Uy, man, cuando. Qué tontería. En todo caso, lo más cercano que iría sería Chile, loco, por lo de las finales del próximo año. Pero ahorita no he tenido planes para ir a Argentina, realmente. Además, con esta situación del coronavirus, créeme que no dan ganas. Mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho, los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. ¡Ja! Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Un simple crujido revelaría tu presencia. Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? Un montón de municiones. Yo que no quería hacer tanto ruido, puta, ahí voy. Se murieron todos, ¿verdad? Cabeza. Ah,
El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos, pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. Yo tampoco. Uy, uy. Sí, ya sé, tengo que hablar mucho, pero es que tampoco hay mucha gente para hablar. Solamente estás tú y ya. Chucha. Pero bueno, voy a intentar. La cagué. Su madre. Es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos, pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. No, no fue. La weá. ¿Cómo aguantan, eh? Calienta, está, no sé, está. No más, otra vez, joder, no. Puta la wea. Otro no, quería estar. Está complicado, está complicado en difícil. Paseo. Exacto. Adiós, creo.
¿Cómo la sube? ¿A dónde vamos, Julio? ¿Cómo aguantan estos? Aparte no me acuerdo si ya la había visto. Ya sé lo que tenía que hacer, quedarme con él. Cuento contigo, muchacho. Era eso. Ay, ay, vamos. Ey, otra vez. ¿Qué demonios me ha pasado? Me pregunto lo... ¿Has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo.
Oh shit. Uy. Voy a intentarlo. Y aquí está el mercado. Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¿Estáis sordos? ¡Nos van a devorar! ¡Dios de puta! ¿A quién diablos habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda, Rosali, Semión! ¡Arráncate! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Artyom, aguarda! ¡Estamos de suerte! ¡Hola! ¿Cuánto aguanten? ¿Quieres morir? Joder, estuvo intenso. Haz lo que dice. Estos tipos no se andan con bromas. ¡Burros, viejo amigo! ¿Eres tú? ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Simon! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! ¡Eh, Mikhailovich! ¡Qué coincidencia! ¡Venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Burbon ha venido a vernos! ¡Sí! ¡No vayas a escaparte, Burbon! ¡Tenemos un trabajito pendiente! Después estaremos contigo. ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí, sí. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar. ¿Me explico? Perfectamente. Esa risa no me agrada mucho, que digamos. Yeah.
armas, ahora. ¿Quiénes sois? Salid donde os pueda ver. Despacio, despacio. No me jodas, es Bourbon. Muchachos, será mejor registrarlos. Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe, seguro que podemos entendernos. Por supuesto, charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. No te muevas. Estate quieto, te lo digo a ti. Ah, cierto. Vale, pueden pasar. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo, a no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Cuidado con el tonito. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Hay un cuando lo vi hace años, había cadáveres carbonizados en su interior. Algunos seguían sentados. Genial. No podemos ir a Hansa. Escucha, ten unos cartuchos y consigue un par de filtros, ¿de acuerdo? Tengo una idea. Yo tengo que ir a ver a alguien. Podemos quedar en el bar. Si no, ya te encontraré en otra parte. Venga, ahora vete. Tienes unos 5 minutos. Aquí el metro de Moscú cambia. ¿Me recibe alguien? Responda, por favor. Una vez escuché una transmisión de los tripulantes de un tanque que habían sobrevivido. ¿Qué tal si echamos una hora? ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? ¡Date el gusto de comprar un lujo para vos! ¡Si me dejas hablarte o en todos los cazadores! Mamá nunca me da ninguna. Cuéntame lo gratis. Tengo mi nombre. ¡Vendo! ¡Compro! Cambio de balas. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Mamá, compramos una rana. Tengo que pensar. No, ok. Ya compré una la semana. Mirad, probad. Por favor, mamá, juego con ella un poco. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Para ti, cómpratela y a disparar. Gran tipo de cambio. Chingue su madre, no sé. Los Stalkers dicen... ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí. Cuando estás arriba, afuera, las estrellas que coronan las torres te hipnotizan. Si te fijas en ellas, ya no puedes apartar la mirada. Para jugar ya tienes el oso de peluche. Con la comida no se juega. Bueno, el prospect mira al ilegalizado los estupes. Los que combatieron durante la guerra dicen que el enemigo no quería... Bien, he llegado a un acuerdo con el tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Genial, vamos allá. Creo que ya conoces el camino. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, el arma ya había devorado por dentro a los ocupantes del edificio y a cientos de personas que se encontraban. ¿Sabe alguien en qué galaxia estamos? La Vía Láctea, aunque a los hombrecillos verdes les importará un rábano. ¿Bourbon? Como si no lo supieras. Afloja la pasta y sal, nadie. Ya le pagué a Mike. Si me recibe, responda. Pero no a mí. Aquí en Moscú. Aunque claro, si no quieres pasar... Mierda. Es un placer hacer negocios contigo. Vale, vale. Era broma. Si alguien me recibe. ¡Atención! La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? Si alguien me recibe. A vuestros puestos. ¡Cubridme! Mierda. ¿Cómo odio esto? Aquí el metro de Moscú cambia.
Creo que no debía haber cambiado la pistola, el revólver por la... Bueno, todo parece tranquilo. Parece despejado. Vamos. Buena suerte. Gracias. Tenemos que mover el culo. ¡Muévete, chico! Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues esta es la ciudad muerta, Doña Borgo. Bienvenido a casa. Bueno, pues, ver ahora. Ahora abre bien los ojos. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers. Esos chiflados salen a la superficie casi cada día. En busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí, para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Qué tenemos aquí? Un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo. Anda. Resulta que ahora sí va a haber pizza y voy a tener que ir a...
¿Listo? Vamos. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. Vale, vamos. Escóndete, chico. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas. Bien, pues esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom. No, puta la wea. Otra vela, weá. Esto sí que es tener mala suerte. Tendrás que dar un rodeo, Artyom. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Te espero en el edificio. Hay un escondrijo para comandos en el piso de arriba. Ve rápido y nunca comas la nieve amarilla. Puedo decir.
¡Lo bugué! Que en esta parte era complicado. Tengo ganas de salir acá, pero no sé. Pues me dice que tengo que ir por ahí. Sí, yo creo que se va a tener que ir por ahí a montar.
madre. ¡Yupi! Madre. Coño, otra vez lo bugué. Otra vez, la puta madre. ¿Qué queda aquí? Bueno, voy a donde tengo que ir. Ok. Vale.
fácil lo puedo matar. Acá. Bueno, yo creo que lo dejo aquí. Yo me empiezo a despedir, chicos. Gracias por haberme visto. Si es que vieron el completo, ¿sabes? Entonces, eso.